Saludamos aquí en el Provincial Radio a Fabián Zeta, titular de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central, Comafru, para hablar de distintos temas que, bueno, son de interés aquí en este tiempo que estamos viviendo. ¿Qué tal, Fabián? Marcelo Mucci aquí en el Provincial Radio. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Marcelo? A usted, buenos días y a toda la audiencia. Bueno, ha sido noticia el Mercado Central en estos últimos días, justamente a propósito de una denuncia televisiva donde distintos alimentos, frutas, verduras, hortalizas, que habitualmente son despachados hacia un sector, digamos, de residuos del mercado, eran retirados para ser llevados a comedores del conurbano bonaerense. Me gustaría una reflexión, ¿no?, sobre todo esto. Bueno, ahí se muestra en la cámara. Primero, nosotros lo que queremos, tenemos que aclarar, como operadores permanentes del Mercado Central, ya que muchos estamos desde 1983, un año antes que se inaugure el mercado, que los operadores del Mercado Central, esos entre los que estoy yo, entre los viejos y los nuevos operadores, cuando donamos mercadería buena. Y aparentemente a esta gente le daban la mercadería que nosotros tirábamos, que iba con destino a los containers, a los volquetes, rescataban lo que podían y se lo daban a la gente, que por supuesto estaba en mal estado. Después tuvo la denuncia de los comedores, y la verdad que nosotros no podemos decir que los comedores mienten, porque la tenemos más que creer. Claro, y esto es una metodología que digamos, ¿desde dónde surge? ¿Qué es el propio Mercado Central, la gerencia del Mercado Central? ¿Quién dirige esto? Es el directorio del Mercado Central, y que nos está haciendo quedar mal, ¿no? Esta es una de las miles de cosas que suceden en el Mercado Central, y una de las disconformidades que tenemos, que por eso tenemos mala prensa, pero estaría bueno que se hable de otros temas, de los aumentos que nos dieron, de las multas que hacen para recaudar. Nos está metiendo mal la mano en el bolsillo el Mercado Central, el directorio, que es tripartito, Nación, Provincia y Ciudad. Zeta, a propósito, ¿cuál es la realidad por la que están atravesando en general los trabajadores? ¿Cuáles son los temas de interés que, digamos, están allí llevando adelante en este tiempo justamente? Yo le comento que acá tanto los operadores como los trabajadores libres, los de la carga, las cooperativas, los productores, los ambulantes, las ferias, toda la comunidad del mercado, los fleteros, todos estamos en asambleas permanentes por temas como ser que para transferir un módulo nos cobraban, antes se cobraban 10 módulos, que es un equivalente a 600.000 pesos, lo quieren llevar a 50, que van a ser 3 millones de mango, ¿no? La tasa retributiva, que es TRS, es la tasa retributiva de servicios, que vendría a ser como son las expensas de los edificios. Y bueno, también esa tasa retributiva en menos de un año sufrió más de un 100% de aumento. Otro de los temas también que tenemos es que la gente no llega al Mercado Central, estamos preocupados por eso. Que el gobierno haya consensuado aumentos, haya dado los aumentos a los bares y parrillas del Mercado Central, también son atropellados. Nos están pasando por arriba, esa es la realidad, o nos quieren pasar por arriba, y bueno, nos están asfixiando, nos están asfixiando tanto que ya estamos en reuniones permanentes. ¿Y cuáles son, digamos, las medidas que al menos están analizando llevar adelante? Nosotros estamos hablando, lo que sale de la asamblea va a ser soberana, y lo que salga de la asamblea es lo que se va a realizar, ¿sí? Muchos están tirando un paro para esta semana, otros dicen que tenemos que dialogar, pero bueno, mañana vamos a tener una reunión de todos los sectores, en donde todos los sectores del Mercado Central, que son todos los que le nombra a usted, si quiere se los vuelvo a nombrar, las cooperativas, los trabajadores libres, los productores operadores, las ferias, los ambulantes, fleteros, hay un montón de sectores que se me pasan, ¿no? Bueno, todos estos sectores estamos en asamblea permanente, y mañana seguramente veremos la medida que se toma, pero estamos más que preocupados, y la verdad que este directorio no y la única conducción que tiene es el bolsillo de nosotros. Zeta, ¿cuál es el panorama que ustedes están viendo respecto a algo que a la gente le preocupa mucho, que tiene que ver con los precios en un tiempo muy complicado como es este tiempo, donde mucha gente o está sin trabajo producto de lo que ha sido la pandemia, o está con menos trabajo y hay precios realmente tanto en general, ¿no? Pero básicamente lo que ustedes trabajan.
Ese es otro de los puntos, porque no puede ser con lo que habla de la mercadería que el público consumidor esté pagando lo que está pagando y el mercado central malinforme los precios mayoristas y le dé mucha rienda al precio que tienen que vender los supermercados, al precio minorista, que le dan gran margen para que venda. Entonces, para el que el público consumidor escucha en el mercado central, dice que la papa tiene que pagarla 48 pesos y cuando la ven 35, 40 le parece que está barata. Y la verdad que la papa se tendría que vender a 25. Y no pasa solamente con la papa, con la cebolla también pasa, con la naranja. ¿Qué pasa si yo le llego a decir que ustedes un kilo de naranja? No. Hoy no lo tendrían que estar pagando más de 35, 40 pesos. Muchos me dicen que la pagan hasta 120 pesos. A todo esto se prestan las autoridades del mercado con los compradores de los supermercados, que son los que nos llevan a que te venda menos, el minorista remarque más, entonces no tenemos nosotros, a ver si se entiende, la dinámica de venta que tenemos que tener. Uh-huh. Los nuestros no son máquinas, lo nuestro es planta y la tiran fruta todos los días, y la tenemos que vender todos los días. Uh-huh. Cuando se suben arriba los precios, se frena la dinámica porque paga además la gente, entonces se nos para el trabajo nosotros, estamos más que preocupados. El crecimiento que hay de, no sé si es la palabra justa, por eso lo consultamos, Fabián, el crecimiento de mercados, digamos, concentradores en distintos puntos, incluso el conurbano, uno observa venta sobre grandes rutas, está al aire libre, no sé si eso tiene control, pero claro, con ofertas de valores que la gente, en definitiva, ante esta necesidad que estamos atravesando en general, se acerque y la compra, digamos, no es que uno está culpando a la gente. Pero ¿cómo es posible esto que en algunos lugares haya tanta diferencia de precios? Está claro, seguramente en esos lugares no hay controles y en el mercado central por allí sí. Pero ¿cómo se da todo esto? No, le vuelvo a comentar, porque el mercado central no dice lo que tiene que pagar la gente, esa es una realidad. Y después con respecto a los mercados, que hay en muchos mercados, que son mercados que están a la misma altura, los profesionales de los mercados estos, nuestros colegas están a la misma altura de los operadores del mercado central. Pero tienen el mismo problema que tenemos nosotros. El precio de la fruta y la verdura para el público en general sale de lo que escucha, de lo que vale en el mercado central. Y el mercado central no informa bien a las autoridades, ya sea en este momento Secretaría de Comercio o jefatura de gabinete o a donde correspondan, entonces se distorsionan los precios mucho y la gente paga de más. ¿Entienden, no?, lo que estoy explicando? Sí, está claro. ¿Cuál sería la solución, digamos? Porque en algún lado, siempre cuando uno habla de precios, se habla del productor, se habla del intermediario, se habla del mayorista, después del minorista que termina vendiendo el producto. ¿Por qué hay tanta diferencia? Acá lamentablemente el problema lo tiene el productor operador. Ajá. Los productores operadores somos los damnificados de todo esto. ¿Por qué? Porque a mí la planta me produce todos los días y todos los días me pide que saque su fruto. Y yo lo tengo que sacar. Entonces pongo más oferta, se vende bajo en el mercado central y en todos los mercados alrededor, ¿no? Los que tienen la estructura de mercado. Y después el supermercadista pasa un precio alto y el verdulero se pone por debajo de ese precio. Bueno, y parece que todo marcharía, pero no marcha porque nosotros se nos ha roto la mercadería y tiramos mucho. Tal cual. La última consulta, reiterar, Fabián, entonces que están bajo una medida de la posibilidad de realizar justamente algún tipo de paro o algún tipo de medida de fuerza. Nos gustaría que nos reitere un poco el concepto sobre esta situación. Sí. Estamos trabajando, tenemos que encontrar la solución. No puede ser que un mercado como el que tenemos, que tendría que ser un dador de ofertas permanentes, por la ineficacia de un directorio incompetente, esté pasando por lo que está pasando. Yo les aseguro que frutas y verduras, toda la mesa de los argentinos comerían con un 50% menos de lo que se está gastando. ¿Qué quiero decir? Si una familia, el otro día estoy hablando con una familia, me dice, nosotros gastamos de frutas y verduras 6,000-7,000 pesos por mes. Yo le aseguro que esos 6,000-7,000 pesos con 2,500-3,000 pesos consumen la misma fruta y la misma verdura si pasaríamos los precios como debemos pasar. Nosotros pedimos estar en un momento en la mesa del hambre, no pudimos estar. Ahora se armó otra mesa alimentaria, tampoco nos ponen nosotros. Y ponen por representación del mercado a gente que no tiene que estar, que son los directores, que son los que mal informan.
¿Por qué? Porque consensúan los precios con los grandes, con las grandes corporaciones. Está claro. Fabián, gracias por estos minutos con el Provincial, ¿eh? Gracias a usted, Marcelo, y a toda la audiencia. Bueno, espero que se me haya entendido, porque la verdad es que estamos un poquito efusivos, estamos preocupados y medio desesperados también con la situación que tenemos que solucionar a corto plazo. Me imagino. Muy amable. Agradezco mucho y a disposición, Marcelo. Gracias. Muy amable. Adiós.